the screen. Keeps a keen eye on the in-between. From the people to the queen. Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? La tiene Berg. Ahí se viene y la va a tener. James. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Afuera! La tiene Berg. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Muy mal pase. Modric. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Una jugada de ataque interrumpida. Manolev. De nuevo la pelota que pasa al arco. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Atento, es que va a meter el balón en el área. Enorme anticipo, andan enchufados los del fondo. Gran pelota atrás. Se ha cruzado en la línea del disparo. Boca negra. Ya tiene compañero cerca. Esta es una entrada salvadora.
Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ferreira. Esta puede ser buena. Momento de tomar una decisión para el señor referí. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Manda el centro. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Pelota afuera, este tiro de esquina. Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en andas a los triunfos. Llueve el córner al centro del área. Ahí va, la peinó. James. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se saca la pelota de encima. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Kelly. Atento, que desde ahí le puede pegar. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser Hernández. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. James. Le ha dejado la pelota justita al rival. Siguen jugando por abajo con su arquero. Y no hay forma de sacársela. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hermosa asistencia y peligro. El disparo ha pasado cerca. ¡Qué cerca estuvo el primero! Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saca de manos. James. Kelly. Pegado a la banda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ha conseguido despejar la pelota. Manolev. Martínez. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Boca Negra. Ahí llega la ayuda. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Lejos se va la pelota. Hernández. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Le están sumando 2 minutos de agregado. Kelly. Corta bien esa pelota. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está...
Ever check their own weight, all in a picture, I'm sure. Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Apenas se arranca el partido y ya le están dejando un enorme peso encima. Tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Va la pelota el arquero y el público como que no está contento. Ahí está la ventaja. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Córner al corazón del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Boca negra. Modric. Y saca la pelota hasta el otro costado. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer.
Boca Negra. Se equivoca, va la entrega. Messi. Silvestre. Fácil recuperación del balón. Juegan por el carril de afuera. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Modric. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esta puede ser buena. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ahí va corriendo por la banda. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final, tiene su premio. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Rodríguez. Guzmán. Messi. McDonald. Flores. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Brillante cambio de juego. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Esta puede ser buena. Interceptando el pase. Desde ahí le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Silvestre. Rodríguez. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Cambia la posesión de la pelota. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Ahí se viene, lo va a tener. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Vera. Flores. Y con elegancia revienta la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Vera. Hernández. Rodríguez. Entra bien y la pelota sale disparada. Balón interceptado en la mitad del campo. Buena pelota por la banda. Llega bien y lo puede hacer. Hernández. Casi. Guzmán. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy bueno el robo de la pelota. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Puste el segundo poste. ¡Gol!
No suelen darse a menudo los goles desde el tiro de esquina, pero este equipo le está aprovechando. Hay jugadas que trabajas durante mucho tiempo y no te salen nunca. Pero hoy tuvieron la suerte de sacar este córner y este marca la diferencia. ¿Por qué no apuestan para quedarse con esta? Venían bien y la han perdido. Corta bien esa pelota. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Ha sido, Mario, un partido poco equilibrado. Parecía que solo uno estaba en la cancha. Sí, se ve muy difícil. La diferencia ha quedado de manifiesto en el terreno. Son mucho mejores. Se viene el segundo tiempo con un marcador bastante complicado para remontar. Buena pelota entre líneas, hay chance. Una jugada de ataque interrumpida. Modric. Otra pérdida de balón. ¡Toma el zapatazo! El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Hernández. Boca negra. Ahí va con la pelota cruzada. El balón que sale disparado. El referí que da tiro libre. Es oficial. A partir de esta decisión del árbitro, este jugador está gratis en la cancha. Toca un compañero. Llega cortando bien y recupera. ¡Uy, qué mal pase dio! Messi. Silvestre. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Boca negra. Ahí se viene y la va a tener. McDonald. Supera la marca, queda frente al arco. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Boca negra. La bocha que cambia de dueño. McDonald. Silvestre. Messi. Muy mal pase. Messi.
Flores. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Es buena esa pelota. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Nuevamente una pelota. El compañero no regala una. Hernández. Boca Negra. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Vera. Silvestre. Messi. McDonald. ¡Ay, le pega! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tsunami de oportunidades en el área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Flores. Rodríguez. Silvestre. Y va moviendo la pelota. ¡Ahí va el disparo! ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de Diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Silvestre. ¡Y le pega! ¡Esta pelota es del arquero! McDonald. Hernández. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Rodríguez. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Balón al palo! ¡Se fue! Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Quedan 8 minutos por jugarse. Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. McDonald. Corta bien esa pelota. Abre la cancha. El referí que ha marcado posición adelantada. Ojo que trae compañía. McDonald. Son los 4 minutos y esto se acaba. Vera. Flores. Se asoman y la ve clara. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Es una sensación. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Espectacular lo del arquero, ¿eh? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está, ahí está. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Flores. Así llegamos al final del partido. 3 puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos del descenso.
Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm back crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out every night? Girl, I've fallen for you. La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Thank you.